Hoy tenemos un vídeo muy especial. Vamos a dedicarlo a los fósiles, a la paleontología, la ciencia que investiga y estudia los fósiles y nos aporta mucha información, tanto de ellos como del medio en el que vivieron. Y el programa de hoy es muy especial porque contamos con un paleontólogo experto que nos va a acompañar y nos va a ilustrar, llevándonos a varios lugares y enseñándonos cosas bastante interesantes sobre los fósiles. Se llama Alfredo Castilla. Espero que os guste. Vaya a disfrutarlo. ¿Qué es un fósil? Un fósil es cualquier resto de organismo, animal o vegetal, así como de su actividad, que ha sido conservado y es reconocible y se ha preservado en las rocas sedimentarias. ¿Cómo se forman los fósiles? Los fósiles se forman por el proceso de diagénesis. Una vez que ha muerto el organismo, va a ser enterrado por un sedimento fino, impidiendo que la fauna microbiana, el agua y los agentes externos lo descompongan. De esa manera, el organismo va a ser preservado en una especie de cápsula del tiempo que, si llega a nuestros días y es encontrado por las personas correctas, nos van a dar información acerca de cómo era el ecosistema donde vivían esos organismos. Estamos en un sitio que en un pasado, hace 6 millones de años, formaba parte de un lago interior, perteneciente al periodo mesiniense. En ese lago vamos a encontrar fauna característica de los medios salinos, esteros, donde va a predominar una fauna de alevinaje con grandes depredadores. Aquí podéis observar un ejemplo de esa fauna, donde podemos ver perfectamente cómo se ha conservado este pez, mostrando restos del esqueleto y su anatomía interna. En este otro sedimento podéis ver restos de lo que era una escama perteneciente a un gran depredador. Vamos a hablar del proceso de fosilización. Es aquel que sufren los organismos una vez que han muerto. Sufre una serie de procesos físicos y químicos y el paleontólogo lo encuentra incluido en las rocas sedimentarias. Son procesos complicados, pero a grosso modo os voy a hablar de los cuatro más importantes. El primero sería el de calcificación, en el cual el organismo al morir va a ser cubierto por, sobre todo, carbonato cálcico, mineral mayoritariamente componente de las rocas calizas. Esto, de hecho, es un ejemplo de un proceso de calcificación, propio de corales, propio de erizos, de bivalvos y de gasterópodos. En segundo lugar, tendría lugar el proceso de silificación. Prácticamente es igual que la calcificación, pero en vez de carbonato cálcico va a ser sustituido por sílice que se encuentra disuelto en el agua. Es más propio de organismos que viven en profundidades. Este proceso es característico porque conserva a la perfección las estructuras internas orgánicas y es característico de organismos como esponjas, bivalvos y gasterópodos. En tercer lugar, tendríamos la carbonización, característico de plantas, peces e incluso algunos crustáceos. En él, el organismo a morir desprende
agua, anhídrido carbónico y gran cantidad de metano. Entonces tendremos una gran concentración de carbono, característico de, como he dicho, plantas, crustáceos e insectos. Y en cuarto lugar, tendría lugar el proceso de piritización o limonización, característico sobre todo en amonites. Los organismos al morir segregan gran cantidad de ácidos, entre ellos el sulfídrico. Este gas en conexión con el hierro se oxida y da lugar al sulfuro de hierro, la pirita, que lo que hace es cubrir los poros del fósil. En ambientes húmedos esta pirita se oxida y da lugar a un color amarillo terroso, que es la limonita, característico, como he dicho, de los amonites. Y esos serían a grandes rasgos los cuatro procesos de fosilización más importantes. Tenemos distintos tipos de fósiles en función de cómo se forman. Tendríamos los fósiles corporales, sobre todo aquellos que se han preservado sus partes duras. Tal es el caso de los mamíferos, que conservan su esqueleto, los dientes, los gasterópodos con su concha, o los bivalvos con ambas valvas. Este sería un ejemplo de ellos, donde podemos ver perfectamente un fósil corporal conservando la concha original con su color del organismo en cuestión. También tenemos lo que se llaman moldes. Muchas veces el fósil corporal se va a disolver y lo que nos llega a nosotros es un molde o interno o externo. Estos moldes nos pueden dar información de cómo era la ornamentación de la concha, e incluso si el molde es interno, podemos ver las inserciones musculares que tenían esos organismos. Otro tipo de fósil que podemos encontrar son rastros orgánicos, es decir, el fósil corporal ha desaparecido, el molde también, pero lo que nos ha llegado a nosotros son restos de vida del organismo. Tal es el caso de las huellas de dinosaurio, los coprolitos, las cáscaras de huevo, pero ya no solo hablamos de dinosaurio, hablamos de las trazas de los trilobites, las sendas que surcaban en la arena, de colmenas incluso horadadas en la tierra y que se han fosilizado. Este es el caso de los organismos litófagos que horadaban oquedades en el sustrato, y una vez que la concha se ha disuelto, quedan sus oquedades. Y el cuarto tipo de fósil que podríamos encontrar son los denominados fósiles vivientes, como este que me veis en la mano. Esto es un otilus, pero también podéis encontrar como fósiles vivientes las cucarachas mismo, los guincos, el celacanto famoso. Diréis, ¿qué es un fósil viviente? Son organismos que tenían una representación importante en tiempos pasados, pero que hoy no representan apenas un número importante en la fauna viviente, fauna y flora viviente. Es más, han conservado su morfología y sus características desde tiempos pretéritos, no han variado nada su morfología, y los vamos a encontrar tal como eran pues hace 50, 70 o 100 millones de años. Pero vamos a explicaros un concepto importante en paleontología, que son los fósiles guía. ¿Qué son? Son organismos que han vivido en periodos concretos geológicos y tenían una amplia distribución cosmopolita a lo largo de todo el globo. Es más, estos organismos han tenido un desarrollo independiente y, por un hecho ecológico, llega un momento en que desaparece. En la edad primaria tendríamos como fósil guía a los trilobites, en la secundaria a los amonites, en la terciaria tendríamos los numulites y en la cuaternaria o el holoceno
quién sabe qué fósil guía podremos establecer. En este vídeo hemos visto qué es un fósil, cómo se forma, qué procesos pueden dar lugar a los fósiles, tipos de fósiles y cómo algunos fósiles pueden ayudarnos a conocer la antigüedad del material, estrato, en el que se encuentran. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.